han venido sucediendo algunas cosas muy raras. Creo que sobrenaturales, infernales, según narran. Por lo que la gente cuenta, ándame cuenta, temerosa y asustada. Parece que el mismo diablo por esa tierra desanda. De estrellas y luna clara, me dicen que Antonio Lugo la llanura contemplaba, como siempre suele hacerlo, debajo de una enramada, disfrutando del pitío, ay del pitío del padrón de la manada, del retozo del atajo, ay del atajo que relinche en la sabana. Se le apareció un jinete de fina y fuerte mirada. Él le dijo: aquí he venido a cumplirte mi palabra. Póntate sobre la zanca y conocerás mi morada. Ay, la, 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 en fracciones de segundos, Antonio Lugo volaba en la lupa del caballo que aquel jinete montaba, y fue cuando comprendió la suerte que le esperaba. Porque el hombre misterioso, ay misterioso, que en silencio cabalgaba, era el señor Lucifer, ay Lucifer, que al infierno lo llevaba. Cruzaron varias calcetas y en un banco de La Habana, de repente apareció un cual salido de la nada, un hombre en blanco caballo blandiendo una larga espada. Y al jinete misterioso, ay misterioso, le dijo como pausada: ¿para dónde lleva usted? Ay camarita, ese hombre que lo acompaña. Ay la, 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 este hombre me pertenece, lo llevo a la quinta baila, le contestó el misterioso, aquel que blandía la espada, pero este le replicó con enérgicas palabras: Simón Bolívar soy yo, soy yo, míreme bien a la cara. Yo soy el libertador, libertador de la raza americana. Antonio Lugo es un hombre, ay es un hombre cual poco hay en Achagua, que gran envidia le tienen porque es honrado y trabaja. Y por eso yo le exijo que de manera inmediata lo desmonte y me lo entregue, ay me lo entregue para llevarlo a su casa. Y por eso Antonio Lugo, temprano y de madrugada, se paró y marchó a Caracas, anda a Caracas a encargar unas estatuas. Y la del negro primero él la colocó en la entrada de su auto, por si acaso por allí el diablo llegara, y si lograra pasarla de su cremo ubicada. De frente en el flanco izquierdo, y flanco izquierdo como en campo de batalla. Puente en el ala derecha, a la derecha está la de paz en guardia. Lai, 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 lai. Esperando a Lucifer con el hierro de su lanza, y allá en el centro del patio, la de Bolívar destaca, con su figura imponente vistiendo de regia gala. Estos bravos capitanes, ay capitanes, y si el cuento no me engaña, son los que aguardan y velan, anda y velan a Antonio Lugo en Achaguas. Y para estar más seguro, ay más seguro de la salvación de su alma, Antonio Lugo se hizo operación delicada, pues se alejó de su llano pado buen tiempo en Caracas. Y en el cuerpo se sembró, ahí se sembró 10 crucecitas de plata. Para que el diablo se ahuyente, anda se ahuyente si es que por su lado pasa. Lai, 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 lai. Desde entonces Antonio Lugo ya ha vuelto muy botarata y hace fiesta.
le da ropa y alpargata. En Apure hay mucha gente que con gran bondad lo trata. Y esto que aquí yo les narro con mucho orgullo no es un cuento de mi marca. Lo contó Acevedo Jara allá en Apure, en el pueblo de Viruacas.